Amigos y amigas, que tengan excelente día. Tremendo agarrón con bola de paniaguados. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que los regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que sucedió en la Cámara de Diputados luego de que la diputada Julieta Cristal, diputada de Morena, le diera tremendo cerrón de hocico a la sobrina del comandante supremo de los paniaguados, Felipe Calderón, que no, amigos, que no les gustó que les dijera la verdad esta valiente diputada de Morena a esta bola de paniaguados, y la sobrina del Borolas empezó a enfurecerse y se molestó porque los integrantes de Morena y de la Cuarta Transformación, los de la Cámara de Diputados, donaron un mes de trabajo para ayudar a nuestros amigos de Guerrero. Y eso, amigos, es lo que le molestó a esta paniaguada gritona de Mariana Gómez del Campo. Y después, Miguel Torruco, este valiente diputado de Morena, le sacó impactante audio a esta bola de pandilleros que acabó con la Márgara Zavala y los dejó pálidos a esta bola de traidores al pueblo de México. Pues vamos rápidamente a ver a esta hocicona de la diputada Mariana Gómez del Campo. Vamos a escuchar. Adelante, diputada. Gracias. No se vayan a quedar ustedes, pobres diputadas y diputados de Morena, por donar un mes de su sueldo. Recalco y subrayo, son unos verdaderos miserables, mil planas, miserables, 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 miserables. Están dejando con cero pesos a Guerrero, están dejando con cero pesos a los damnificados. Les debiera dar vergüenza y desde aquí les decimos: nosotros estamos del lado del pueblo, nosotros estamos con Guerrero. Y quiero que sepan que estamos conscientes de que van a dejar un país destruido y lo vamos a reconstruir, lo vamos a reconstruir a pesar de ustedes, a pesar de Morena. Les duele en lo más concluya, profundo. Diputada. Son unos miserables. Favor de concluir. Miserables. Punto. Es cuanto. Esto es lo que estaba sucediendo. Le molestó tanto esta paniaguada que Julieta Cristal le dijera la verdad de todo lo mal que han hecho el gobierno de los paniaguados. Ella dice, esta panista, que ella está, que los paniaguados están del lado del pueblo, pero amigos, no están dispuestos esta bola de pandilleros a donar ni siquiera un día de su salario para apoyar a los amigos que hoy lo necesitan del puerto de Acapulco y Guerrero. Son muy buenos para gritar, pero no para ayudar, son pésimos para ayudar. Pero vamos, amigos, rápidamente a seguir escuchando, porque valientes diputados, no esperaba la Márgara Zavala que Miguel Torruco le sacara impactante audio a esta bola de pandilleros. Vamos a seguir con el video. Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Personales. Adelante, diputada. 9 billones de pesos, 9 billones de pesos y 0 pesos Acapulco. Son una vergüenza, porque no faltan los recursos, porque el dinero sí existe y sí lo pueden dar, pero han decidido darle espalda a un Estado que les votó, que les confían ustedes. Por eso les decimos a los de Guerrero que ya no pueden confiar en ustedes. Ustedes le fallaron a Acapulco, le fallaron a Guerrero, le fallan al pueblo de México. Que sepan bien
todos los estados de la República, los traicioneros que son. ¡Viva Acapulco! ¡Miserables! Sí, eran un peligro. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Una moción un momento, de orden, un momento, diputado. Sí, permítame nada más que haya orden. Vamos a esperar a que se tranquilice las partes. Ya se desahogaron las dos alusiones. Diputados y diputadas, en general, las obligaciones de los y las diputadas, según el artículo 8, es el de dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados y diputadas. Vamos a hacer un esfuerzo para ese fin. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Adelante. Una moción de orden, señora presidenta. Sí, adelante, diputado Godoy. Bueno, hay que reconocer que el filósofo oriundo de Guerrero y avecindado en la Ciudad de México ha logrado penetrar en la derecha con su famosa filosofía de miserable. Ya es de toda la derecha esa frase. Felicidades. Primera diputado parte. Godoy. Segunda parte. Ilustre o especifique la moción de orden, bueno, por favor, diputado, se lo pido. Igualdad, porque la que me antecedió no hizo ninguna moción. Era por alusiones, sí, no, la aludieron la no y fue. Contestó. No, sí, lo tenemos la registrado. No. La tenemos no. Registrado. Bueno, el asunto es, amigas y amigos de la derecha, que en un rato más vamos a presentar una propuesta para ayudar a Acapulco. Vamos a ver si la votan a favor. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Godoy. Pido que cuando hagan la figura de la moción, si sea una moción de orden. En el caso de las alusiones, aquí sí cumplieron con ese precepto. Diputado Torruco, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Adelante. Moción de ilustración. Adelante. La diputada que antecedió habla sobre desvíos y corrupción. Yo solamente quiero que pongan atención a este audio de cuando tembló en el 2017 y sobre el desvío de recursos. Sobre solamente ilustración de qué, diputado Torruco. Decía que Ricardo Anaya es corrupto. Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Diputado. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí, de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. ¿Cómo decía que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. De los sismos. Ahí de ya los está sismos. Ya está desahogada, ya pasó el minuto. Gracias, diputado Torruco. Esto se lo concedimos de acuerdo al artículo 118, donde la moción de ilustración al pleno es la petición que se hace a la presidenta o presidente para tomar en cuenta que se lea o se atienda algún dato hecho que resulte relevante para la discusión. Diputado de la Cruz. ¿Con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Adelante. Yo solo pediría que fuera lo más imparcial posible. Sé que le cuesta mucho por lo que veo, pero la diputada anterior no fue aludida y sin embargo dejó que nos insultara, porque no fue una moción de orden lo que ella dijo. La que le siguió sí, pero la anterior no. Y mi vicecoordinador le pidió una moción de orden haciendo lo mismo que hizo la anterior diputada y lo interrumpió y no lo dejó. Entonces, presidenta, yo le pediría, déjeme terminar, presidenta, yo le pediría de la manera más atenta y respetuosa que de verdad nos apeguemos al reglamento de la Cámara y de verdad le pido su imparcialidad
hasta donde tenga que ser de las últimas consecuencias, porque estamos aquí en un debate y lo único que le estamos pidiendo aquí en la bancada de Morena es que sea imparcial, que no interrumpa a los demás oradores, que cuando les pedimos la palabra, así como no interrumpe a los del PAN y del PRI. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Con qué objeto? Moción de orden, diputada. Adelante, diputado. A ver, la bancada de Acción Nacional está reclamando una parte en que tiene razón. La moción de ilustración se puede pedir en cualquier momento, no es cierto que se puede pedir en cualquier momento. Y en todo caso, le corresponde a las secretarías de la mesa directiva presentar el audio, la lectura del documento o lo que sea que se esté solicitando. E inclusive hay un debate sobre el tema, porque dice muy claro el artículo que después de echar la moción continúa el orador. Y ahí hay quien ha pensado que es quien está en tribuna, porque a veces uno en tribuna pide la moción de ilustración o a veces lo hace uno desde la curul. Ese es el único reclamo que valdría. Lo que no está en discusión es el criterio de la mesa y tampoco está en discusión si sienta un precedente, porque la mesa puede revisar después su actuación y puede pensar que efectivamente se equivocó en haber dado o una alusión personal o una moción de ilustración o lo que la mesa haya determinado. Así es que yo pido dos cosas. Primero, que la bancada paniaguada le baje a sus amenazas, que respete la conducción de la mesa, que reclame lo que quiera reclamar, pero no, como bien lo dijo la presidencia en el tono en que lo hizo. Y además conmino al Pleno a que debatamos de una vez por todas el bendito presupuesto que lo tenemos que aprobar y lo vamos a aprobar. Gracias, diputado Fernández Noroña. Está pidiendo la palabra la diputada. Bueno, amigos, si les gustó esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.